Écija pertenece a la provincia de Sevilla. Geográficamente se encuentra situada al este de la provincia y asentada en el Valle del Genil. Limita al noroeste con Córdoba, al sur con la Sierra de Sevilla y al oeste con la Campiña de Carmona. Popularmente conocida como la Ciudad del Sol, la Ciudad de las Torres y la Sartén de Andalucía, está considerada como uno de los centros artísticos más importantes de Andalucía. Los orígenes, pre y protohistoria. La historia de Écija es tan amplia como su riqueza artística. La fundación de la ciudad se sitúa hacia el siglo VIII a.C. en el ámbito de la civilización tartésica. Hasta la conquista romana, hacia el 200 a.C., se trató probablemente de un pequeño poblado turdetano de cabañas emplazado en la ligera elevación junto al río Genil, hoy conocida como Cerro del Alcázar o de San Gil. El esplendor en época romana. La ciudad conoció su mayor etapa de esplendor durante la dominación romana, participó a favor de César en las guerras civiles contra Pompeyo y hacia el año 14 a.C. se fundó ya en el llano la denominada Colonia Augusta Firma Astigi, una gran ciudad de nueva planta con calles pavimentadas, trazadas en retícula regular, cloaca y redes de distribución de aguas, foro, templos, termas y anfiteatro, junto a un puente por el que la vía Augusta cruzaba el Genil. Su principal riqueza derivaba del cultivo del olivar y de la exportación del aceite a larga distancia, empleando la vía fluvial por el Genil y el Guadalquivir, y luego la marítima desde Sevilla. Écija en Al-Ándalus. La ciudad siguió siendo un importante foco cultural y religioso a la caída del imperio en época visigoda, cuando llegó a ser sede de un obispado, y en época islámica, en la que fue capital de provincia durante el emirato y el califato. Los cronistas árabes destacan la fertilidad y riqueza de su territorio, en el que se asentó un importante poblamiento bereber. Los musulmanes introdujeron los cultivos de regadío y entre ellos el algodón, cuyo desarrollo característico en Écija llevó a acuñar el sobrenombre de la ciudad del algodón. La Baja Edad Media y la Edad Moderna. Écija en la Corona de Castilla. En mayo del año 1240, Écija fue conquistada por Fernando III y repartida entre nuevos pobladores castellanos, entre ellos muchos nobles, las órdenes militares y la iglesia. Écija en el Barroco, el siglo de oro écijano. Todo el siglo XVIII, considerado el siglo de oro écijano, vive un esplendor de construcciones civiles y de iglesia vinculado a la concentración de la propiedad y del poder eclesiástico y aristocrático. No en vano, en esta época radicaron en la ciudad unos 40 títulos nobiliarios, 13 de ellos grandes de España. El casco histórico de Écija conserva uno de los mejores legados de arquitectura y de arte barroco de Andalucía, probablemente de toda la península ibérica, palacios, iglesias o las torres que han hecho famosa la ciudad, conventos, edificios públicos, casas palacio que junto a sus ricos bienes muebles y a los amplios archivos documentales constituyen un patrimonio histórico excepcional. Los títulos de Écija. En el año 1402, Enrique III restituyó a Écija el título de ciudad. Los favores reales siguieron. Carlos I añade el título de la muy leal al de muy noble que ya ostentaba Écija. Felipe V le otorga el nombramiento de constante, leal y fidelísima en 1710. Mimada por la realeza en 1880, Alfonso VII otorga al ayuntamiento el tratamiento de excelentísimo. Todavía en el siglo XX, Écija recibe en 1966 un nuevo título, tan merecido o más que los anteriores, el de conjunto histórico-artístico.